Hola amigos del canal Random, una vez acabada la trilogía original nos pedisteis que hiciéramos un vídeo de la secuela de 2019, así que hoy hablaremos de... Men in Black International. ¡Dentro vídeo! Estamos en París, en el año 2016. H y T han subido a la Torre Eiffel y ahí encuentran a un tío que va a pedirle a su novia que se case con él. Así que para librarse de ellos usan el neuralizador y les ordenan salir de allí. Cuando estos dos pellizcabombillas iban hacia la Torre Eiffel, no llevaban armas, pero una vez arriba las están empuñando. Y no, antes de que lo digas, no cabían dentro del traje. De repente, una explosión tira a H por el hueco del ascensor, pero consigue sujetarse con las manos. Aunque podemos ver que se agarra con la mano derecha, pero al cambio de plano lo está haciendo con las dos. En fin, una vez arriba, H y T suben unas escaleras donde parece que se abrió un portal. Y de allí salen unos tentáculos de unos seres a los que llaman la colmena. Pero antes de seguir, viajemos al pasado, exactamente 20 años antes. Momento en el que un tarantiano noniano aparece en la casa de una familia y los hombres de negro se presentaron allí y los neuralizan a todos menos a Molly, que es la hija, y que ayuda al pequeño alien a escapar. Años después, Molly hace un examen de ingreso al FBI y también a la CIA, y pide que la destinen a la división que se ocupa de los aliens. Pero claro, nadie sabe que existe una división así, con lo que finalmente no ingresa en ningún sitio. Un día descubre que un objeto aterrizará en el planeta. ¿Y cómo sabe esto? Pues porque ha conseguido hackear la cuenta de un tal profesor Armitage, que tiene acceso a los telescopios de la NASA. Una vez en la ubicación de aterrizaje, se da cuenta de que unos palomos desaparecen, con lo que descubre una barrera, y tras ella a los hombres de negro llevándose a un alien que se llama Jimmy, que había vuelto a la Tierra para ver a sus hijos. Casualmente, Molly llevaba un traje negro bajo la ropa y sigue a los Men in Black, ya que tiene la loca idea de hacerse pasar por uno de ellos. Pero Frank se da cuenta de todo. Frank es muy listo, ya sabéis. Spoiler, Frank no volverá a salir nunca más. O averigua quién es Molly y piden que la neuralicen. Entonces ella dice que reconoce el aparato, ya que lo usaron con sus padres y que ha estado buscando a los hombres de negro durante 20 años. Total, que logra convencer a O para que la sometan a un periodo de prueba. Y la mandarán a... Londres. Allí está H en una misión como infiltrado, pero las cosas le van regular. Además, le pica una serpiente alien. Y lo peor de todo es que el antídoto lo tiene una alien que se lo dará a H a cambio de... jugar con sus tentáculos, ¿eh? Por cierto, que casi se nos olvida. Podemos ver que el antídoto son... ¡sí! ¡Potingues verdes! Porque como ya sabéis, en todas las pelis cutres siempre hay potingues verdes. Es el color del cutrerío. Molly toma el metro, que la lleva directamente a Londres. Y al igual que con Frank, tenemos cameo de los gusanos. Por cierto, Molly será conocida ahora como la Agente M. En la sede del MIB ve en una pantalla a Ariana Grande y a Elon Musk, que están ahí porque son aliens, o quizá porque le robaron a alguien el canal de YouTube y anda haciendo un directo de criptomonedas, o quizá está dándonos la tabarra con las ventajas de pagar por el tic azul en Twitter. Elon, que no seas cansino, que ya tienes mucho dinero, que no te voy a pagar por el tic azul, copón, que no vale para nada. En fin, que T le da la bienvenida y le regala una brújula, pues porque sí, porque usar la geolocalización del móvil no es una opción, ¿verdad? Ahora estamos en Marrakech, así que vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! El random este lleva el teléfono a modo de linterna en la mano izquierda, pero luego la tiene en la derecha. Además, la bolsa que estaba en la escalera ha desaparecido. ¡Realismo! Es que no me lo creo, tío, ¿cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? El caso es que ahora se encuentra con unos aliens que le derriten y además toman su apariencia. De repente, ahora es de día y entran a una tienda donde piden audiencia con la reina, ya que quieren que les dé algo para cargarse un tal Bungus. Volvemos de nuevo con H, que no recuerda cómo tenía las manos mientras conducía. M se queda impresionada al verlo, ya que según dicen salvó al mundo de la invasión de la colmena. La nueva misión de H será cuidar de Bungus, un alien que viene a la Tierra a divertirse, como los ingleses. Así que Thor será su compañero de juerga. M se acerca a H que estaba meditando y le despierta. ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Qué es Thor? Ya que quiere acompañarle para cuidar a Bungus y a pesar de que suele trabajar solo, acepta. Así que por la noche van a un club privado donde les espera Bungus. Esto me confunde un poco, porque vemos gente que son humanos. ¿O es que son aliens con apariencia humana?
¿Serán acaso los agentes de Elon Musk intentando convencernos de que compremos sus productos de Twitter? ¡Que no voy a comprar nada, Elon, déjame! ¿Vosotros qué pensáis? Dejadnos vuestros comentarios random, pero Elon, tú no. Por allí aparecen los Zipi y Zape aliens, que en lugar de pasar desapercibidos, llaman la atención. Luego lanzan una cosa rara que sale disparada hasta Bungus, y se mete en su papada. Como creen que Bungus anda totajao, lo meten en un coche, como si fuera un inglés, que segundos después sale volando por los aires. Luego, los hermanos aliens crean una onda sísmica tirando a Thor y Valkyria al suelo. Esto me crea muchas dudas, ya que vemos que el suelo se sigue rompiendo tras revolear a M y a H, pero cuando aterrizan el suelo está perfectamente. Las armas de los Men in Black no consiguen detener a los gemelos, así que H los entretiene mientras Bungus comprueba si M es una persona de fiar, ya que se dio cuenta en el club que H había cambiado. En fin, que le entrega a M un mineral que la protegerá, y antes de morir le dice que hay algo raro en el M y B. Llegan unos refuerzos por parte de los hombres de negro, pero claro, los gemelos se largan. ¡Hombre, no se van a quedar ahí! Puede que sean aliens, pero no idiotas. Los Men in Black han levantado una barrera de esas para ocultar lo sucedido. Pero vamos, que a pesar del ruido de las explosiones, los disparos y los movimientos de tierra, no se ha asomado nadie por allí a ver qué pasaba. De hecho, todos los locales están abiertos, pero casualmente vacíos. También han dejado de circular coches por esta calle, cuando segundos antes vimos que era un lugar con mucho tráfico. El agente C le pide explicaciones a H, sobre todo porque M está con él cuando se supone que es un agente a prueba. De vuelta a la oficina, M se fija en un cuadro donde vemos a J y a K, aunque le llama la atención otro en el que se conmemora la derrota de la colmena por parte de H y T. Resulta que quienes les atacaron son unos seres que pertenecen a la colmena. Y bueno, que C quiere que se cumpla el artículo 13, o lo que es lo mismo, despido y neuralización. Pero M lo impide y sugiere que en la organización hay un topo, ya que solo unos cuantos de ellos conocían la ubicación de Bungus. ¿Y con eso logran convencer a T? ¿En serio? ¿Pero qué pasa? ¿Que ninguno de los del club nocturno pudo dar el chivatazo? ¿Acaso el guionista se piensa que somos todos niños de 4 años que no nos vamos a hacer preguntas? ¿En serio? ¿Qué te has bebido, compañero? T quiere mantener al margen del caso a H, ya que tras lo ocurrido con la colmena ha cambiado. Así que este va a por M y se la lleva para que le ayude a investigar quién mató a Bungus, con lo que el primer paso será averiguar de dónde salió la cosa esta que le metieron a su amigo en la papada. Y podemos ver que H sujeta el tubo de forma distinta en cada plano. En fin, que la pista les lleva hasta Marrakech. Mientras tanto, en el M y B, a C le dan las imágenes de la cámara exterior del club, donde se ve que Bungus entrega algo a M. Y vemos que C sujeta esta tablet futurista de forma distinta en cada plano. A todo esto, no me creo en absoluto lo de la cámara exterior, puesto que el coche donde iba Bungus ya se había alejado bastante del club. Y fíjate por dónde, la cámara estaba justo ahí. ¡Venga ya, hombre, por favor! M y H entran a una tienda de antigüedades y se encuentran al dueño muerto. Además, descubren una puerta secreta que les lleva hasta la reina, que también está muerta, junto a todos sus súbditos menos a uno, al que llamarán Peoncín. Además, como este ya no tiene reina, le jura lealtad a M. ¡Qué chaquetero! H le ha robado el artefacto a M y lo lleva a plena vista en mitad del mercado. ¡Venga, fiesta! C ha mandado a varios agentes del M y B a por M y H, y le cuenta a T que Bungus le entregó un objeto robado a Valkyria. Mientras, H revisa esta cosa que parece un dado de un juego de rol, y vemos que sujeta con las dos manos, pero luego solamente con una. H llama la atención de los Men in Black mientras M huye con el objeto, pero los gemelos también andan por allí. H visita a un amigo para que le preste una moto, y la conduce a su manera. Luego consigue rescatar a su compañera cuando estaba rodeada por los gemelos. Para escapar de estos destripaterrones y del M y B, pulsan el botón del propulsor que les deja en pleno desierto. El objeto reacciona y de repente se transforma en un arma, y a pesar de que M deduce que el núcleo es una estrella, H quiere probarla. ¿Qué podría salir mal? No veo fisuras en su plan. Pues claro, aquello pega un zambombazo que deja un bujeraco en pleno desierto. Y ojo, que estaba a la mínima potencia. C acusa a T de haber ayudado a H, ya que efectivamente les llamó para avisarles de que el M y B iba tras ellos. Al atardecer, un alien les roba el artefacto, ya que estaba escondido en la botella de agua que le dio el amigo de H junto a la moto. Tras reparar la moto voladora, irán a ver a Riza, ya que probablemente le hayan vendido el objeto robado. H se presenta solo en la fortaleza de Riza, donde le espera un alien cascarrabias llamado Luca. Riza le da la bienvenida a H. Resulta que estos dos destripaterrones tuvieron una relación. H agarra el brazo de Riza por encima de su muñequera, pero al cambio de plano la agarra por debajo. Además, vemos que ya no tiene los puños cruzados.
para hacer las paces le regala a Peoncín. Pero Riza no es tonta y sabe que no es casualidad que H haya llegado justo cuando ella ha comprado el arma de Bungus. Así que ordena que lo saquen de allí, aunque H consigue librarse de los mendrugos que lo acompañaban. Luego desactiva los sistemas de defensa y cámaras, con lo que M ya puede infiltrarse. Peoncín sale de su encierro con mucho sigilo, pero Riza lo atrapa. Además, pilla a M robando el artefacto alien, con lo que se ponen a pelear. Lo mismo pasa con Thor, que lanza su martillo a Luca, pero sale mal. Y el chiste también, que es muy malo, compañeros. La pelea termina cuando Luca recibe la orden de eliminar a H, pero por el poder del guión, resulta que M se da cuenta de que Luca es el alien al que ayudó a escapar cuando era niña. ¡Venga ya! Es que esto no hay quien se lo crea. Es que mira que un guionista puede forzar una casualidad, pero esto es demasiado. ¿Me estás diciendo que con la cantidad de planetas, de aliens, de especies, se van a juntar todos 20 años después en el mismo espacio-tiempo? ¡Venga ya, por favor, que no somos niños de 4 años! Y Elon Musk, por favor, sácame la mano del bolsillo. Luca cambia de bando y obliga a Riza a devolverle el artefacto a M. Una vez fuera de la fortaleza, llegan los aliens gemelos que no sabemos cómo les encontraron. Es un misterio, muy misterioso. Pero en otra casualidad más, aparecen los Men in Black y se los cargan. M le pregunta a T cómo les encontraron y le responde, ojo, la experiencia. Es que, por favor, es que aquí hay algo que huele muy mal y no hablo del guionista precisamente, hablo de los huevos que tiene. De vuelta al M&B y con el arma alien a buen recaudo, M y H se dan cuenta de que hay algo que no está bien, con lo que consultan el informe forense de los gemelos y descubren que lo han borrado. Además, M descubrió que el regalo que le hizo T era un rastreador, por eso sabía que estaban en la fortaleza. Así que van a buscar el arma, la cual se ha llevado T. C también se ha dado cuenta del engaño y quiere ayudar, pero H le convence para que se quede en el M&B y mantenerlo todo en secreto. Así que Thor y Valkyria van a por T. ¿Pero a dónde? ¿A dónde van? Es un misterio muy misterioso. C les llama y les dice que se ha abierto un portal, así que ahora sí que saben a dónde tienen que ir, a la Torre Eiffel. Sí, ya sabéis, esa estructura de andamios que está en un parque lleno de ratas, donde anteriormente se supone que H salvó al mundo de la colmena junto a T, pero M descubre que en realidad neuralizaron al mermado de H. Una vez frente al portal, T se transforma en una... cosa, ya que es parte de la colmena, y se deshace fácilmente de estos dos desgarramantas. Vemos que H y M están separados por más de un metro de distancia, pero al cambio de plano están juntos. T lanza a M al portal. Por suerte aparece Peoncín, que la rescata sacándola del túnel. Además, la chotera recupera el arma y dispara a la colmena acabando con ella. Fuera les espera O, que dice que M ha superado la prueba y que ya es una nueva agente. Además, gracias al apoyo de C, a H le nombran jefe en pruebas de la división de Londres. Lo malo es que M tendrá que volver a Nueva York y H se quedará en Londres. Pero antes de separarse definitivamente, se darán un último paseo. Y ahora es vuestro turno. ¿Cuál es vuestro top de películas de Men in Black? ¿Cuándo creéis que veremos la quinta? ¿Qué puedo hacer para que Elon Musk se vaya de mi casa? Por favor, dejadlo en comentarios, que es gratis. ¡Esa moneda es mía! Fin.